¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy para conocer las notas del parche del día 27 de abril del de 2021. Como ya lo esperábamos, pues es la segunda parte de la implementación a los cambios de la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del día de hoy todas las naves han sido modificadas y sus crafteos, por decirlo de alguna manera, su manera de construir sus recetas han sido modificadas. Para actualizarse pues a los requerimientos que mmm, querían implementar con la introducción de los nuevos componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo para construir una Bantam, como ya se había mirado antes, pues ya cambian también, también lo, O sea, todos estos... Mmm, esta cantidad de componentes ha cambiado. Como pueden ver, no piden nada muy extraño. Sin embargo, si ustedes miran, una fragata de facción... Esta fragata de facción sí nos va a solicitar ya los nuevos componentes introducidos. Bien, recuerden, todas las naves de facción, desde fragatas en adelante, han sido modificadas y requieren componentes de los nuevos. ¿Listo? Eh, las naves Triglavian también y hubo un pequeño cambio a las naves de los Edecom para hacerlas un poco más... Eh, intuitivas entre comillas o, o que se parecieran un poquito más a las naves Triglavian para fabricarlas ¿Sí? entonces pues acá está eh, por ejemplo esto requiere pues mineral normal requiere cristal cristalizógen eh, obviamente componentes de los nuevos y componentes de salvajeo eh, de los especiales para las naves Edeco listo en cuanto a las naves Triglavian desde fragatas en adelante su, eh, re, eh, sus componentes han sido modificados y pues también van a solicitar componentes de los eh, nuevos introducidos a juego bien ahora si miramos por ejemplo los battleships recuerden que los cambios son a partir de los battleships en adelante pues ya no solicita componentes de los que se introdujeron en el, en, en el anterior parche de industria si miramos el drake ya este no lo requiere, entonces de Battle Cruiser hacia atrás, únicamente mineral. De Battleship en adelante, requiere componentes de los nuevos. Y todas las naves de facción requieren componentes de los nuevos. De fragatas en adelante, ¿listo? Si miramos, por ejemplo, el Dreadnought, ahí está, ya tiene su afectación. Eh, están las piezas capitales normales, las piezas nuevas. Y las piezas capitales también han tenido su cambio, pues dejándonos acá que necesita, por ejemplo, las reacciones, que esto se hace con gas, y los minerales y algo de planetario. ¿Listo? Adicional a eso, pues entre los cambios está que cuando se reprocesaban nave T2, eh, les estaban dando, se daban minerales. Ahora eso ha cambiado y ya no va a entregar más minerales. Como pueden ver, si se reprocesa, pues va a entregar como tal componentes lo único que va a devolver es el Morphit. entre los cambios también está que los eh, fighters stand-up de t2 antes requerían a fighters normales es decir de los que utilizan los carriers para fabricar eh, los stand-up t2 los fighters stand-up son los que utilizan las estaciones listo entonces por alguna extraña razón requería a fighters normales para hacer los t2 stand-up ahora esto se ha corregido, con lo cual pues para hacer unos fighters de, de estación T2 necesito fighters de estación T1 y no el de las el de los cargas listo. Entre estos cambios también eh, entra la modificación a los a la, a los boosters hechos con el con el gas 05 con lo cual pues eh, nos van a dar unos mayores bonos. Por ejemplo el sin blue pill nos incrementa el, el boost de el, el boost bonus de 3 a 6% el sin crash eh, disminuye el, radio, el bono de radio de explosión de un 3 a de un menos 3% a un menos 6% el sin drop incrementa la velocidad el, el bono de tracking speed de un 3% a un 6%. El Synfantix, incrementa que incrementa eh, el modificador de optimal range, se incrementa su porcentaje de 3% a 6%. El Mintful, incrementa que incrementa la, eh, mo-, el modificador de capacitor, se eh, actualiza, con lo cual tenía un bono de un 3%, ahora tiene un bono de un 6%. El eh, sayer que incrementa el Fallout Bonus, ahora se incrementa de un 3% a un 6%. Y el Sin X Instinct, que reduce el Signature Radius, el modificador de Signature Radius, de un menos 2.25% a un 4.5%. Creo que acá está mal, es menos 4.5%. Y mmm, arreglaron un bug en exploración por el cual los sitios de gas eh, o las expectativas del de, el aumento de los sitios de gas del sin no estaba funcionando correctamente. Ahora, en teoría, se supone que ahora sí puede ser encontrado en sistemas Lowsec y en algunos eh, sistemas de Nulse. Bien, estos son los cambios muy rápidos, muy básicamente. Entonces, ténganlo en cuenta, obviamente, vamos a ver cómo se empieza a comportar el mercado. De hecho podemos revisar, por ejemplo, vamos a mirar una Astero. ¿Cómo está funcionando? Bueno, las Astero creo que siguen manteniendo un precio más o menos estándar. Ha subido, sí, subió un poco. Pero no, ha, no se ha disparado mucho. Sin embargo, estos cambios, yo creo que más que las naves pequeñas, porque pues sí, requieren componentes nuevos, pero no es nada exagerado. Si sí va a afectar muchísimo a todo el tema de la fabricación de naves capitales, entonces vamos a ver esto cómo se desenvuelve. Eh, obviamente, al afectarse la nave, los componentes, la estructura, por ejemplo, ya los Jum Freighters están en 13 billones, subieron un montón de precio, como pueden ver. Vamos a mirar el freighter, ya están en 3 billones los freighters. Como pueden ver, subió mucho de precio. Bueno, acá en, en Highsec no estaría muy eh, inteligente mirar el, el costo de un Now. Pero las piezas, como pueden... Ah, bueno, no han subido todavía. Quedan unas pocas en 24 o 25 millones, lo cual es un muy buen precio. Pero esto va a ir cambiando conforme se vayan agotando las existencias y se empiecen a construir los ítems. Con las nuevas modificaciones, vamos a ver cómo va a afectar esto. Obviamente, eh, los precios del gas van a subir porque va a tener una mayor demanda, una demanda muchísimo mayor. Mm, los niveles del, del hielo y de los fuel blocks creería yo que también van a subir si es que no han subido ya. Que de hecho, podemos revisar. Eh, no, 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 no. A ver, ¿dónde está? Acá hidrógeno fue el blog. Ah, pero esto es el, el, el BPC, perdón. Acá está, han subido, han subido bastante porque esto eh, fue el. Nunca ha nunca ha tenido una subida más de 20.000 de ISK por bloque. Como pueden ver, sí se disparó bastante el costo porque ahora. Van a ser mucho más necesarias las reacciones, ¿sí? Para casi fabricar cualquier componente o cualquier cosa capital se van a necesitar muchas reacciones. Y bueno, inclusive las naves eh, que, que tienen estos nuevos componentes. Entonces es una muy buena oportunidad. Yo quiero que, más que digan que, ah, que acabaron la industria, que fusilaron el mercado, esto es una nueva oportunidad para que personas que no tenían cómo hacerse un hueco. Entre todos los eh, grandes industriales que existen ya desde hace muchos años, eh, probablemente muchas de estas personas van a dejar el juego eh, o van a tomarse una pausa. Entonces ustedes ahora tienen un nuevo, un, una nueva posibilidad de hacerse con un nombre y hacerse con una buena cantidad de ISK. Entonces mírenlo como una gran oportunidad. No siendo más por ahora, me despido. No sin antes recordarle dejar su like, suscribirse y los leo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.